Estamos aquí desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la Presidencia de la República, con la Alta Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Estamos haciendo una jornada con tres componentes. El primero es mirar y revisar cómo está el estado nutricional de niños menores de 5 años y madres gestantes que tengan o consideremos que tengan bajo peso y se les está haciendo el tamizaje para revisar e ingresarlos al programa Mil Días para Cambiar el Mundo del Instituto para prevenir cualquier riesgo de desnutrición pues en el puerto de Buenaventura, en el distrito de Buenaventura. Asimismo, estamos entregando las canastas nutricionales del ICBF a los niños y niñas de entre 0 y 5 años que son beneficiarios de la atención a primera infancia. Y estaremos en un componente de diálogo también con las adolescentes y los jóvenes en el marco del programa Sacúdete. La Alcaldía Distrital de Buenaventura, atendiendo la pandemia, está entregando ayudas humanitarias en todo el distrito. La Carmelita está caracterizada y efectivamente 230 familias se le va a hacer entrega en el día de hoy del kit alimentario. Entonces lo que hicimos fue articular. Director de Bienestar Familiar trae 118 mercados y la Alcaldía Distrital de Buenaventura lo que hace es colocar el restante para completar una población caracterizada de 230 familias y se le va a hacer entrega en el día de hoy.